Wikileaks se ha convertido en una fuerza global en un tiempo récord. Pero muy pocos se dan cuenta de que la filtración de documentos solo es un paso hacia su objetivo. Filtrar información confidencial es un arma, no una finalidad. El público tiene derecho a conocer este material. Nuestro archivo histórico debe contener un material con tanto significado diplomático, político, ético e histórico. Si algo interfiere con este proceso, lo cortamos de raíz. Le han llamado la Pimpinela Escarlata de su era, o tal vez sea un camaleón que cambia de aspecto varias veces al año. A pesar de su imagen, Assange tiene un largo historial de rebelión contra la autoridad. Durante su adolescencia en Australia fue un hacker experto llamado Mendax. A la edad de 20 años fue condenado por 24 delitos de piratería informática. Encontramos una puerta trasera en el Centro de Coordinación de Seguridad Militar de los Estados Unidos. Es el sumum de la seguridad. Gestiona la seguridad de la Internet militar de Estados Unidos. Tuvimos un control total durante 2 años. La Agencia Espacial Estadounidense NASA es una de las víctimas de la red de piratería informática de Melbourne. Los investigadores americanos, incluido el FBI, comunicaron sus sospechas a las autoridades australianas. El tribunal ha sido informado de que los hombres jugaron con la investigación policial pirateándoles los archivos. El juez decidió que Assange era, sencillamente, un chico curioso sin malas intenciones. Fue condenado al pago de una multa simbólica. Pero el juicio reafirmó su punto de vista sobre la libertad de información. Con unos amigos creó un servidor de Internet donde publicar opiniones impopulares. Pero cuando una de esas páginas reveló secretos de la cienciología, la Iglesia le devolvió el golpe. Alan Cobran, uno de los abogados de la cienciología de California, mandó muchas cartas para atacarnos y terminaron contratando a un investigador privado para localizarme. Este consiguió mi número privado de teléfono y me llamó para amenazarme. Luego averigüé cómo lo había hecho. Este intento de censura convenció a Assange de que tenía que hacer algo con la información clave que se ocultaba a los ciudadanos. El problema era que se necesitaban más acciones que provocaran una reforma positiva, más acciones justas que corrigieran las injusticias. Assange asegura que las filtraciones tienen un efecto preventivo. Envían un mensaje a aquellos que cometen delitos. Te desenmascararemos. Comprendí el significado de la divulgación muchos años atrás. Registré leaks.org en 1999. Assange, entre otros, empezó a construir una plataforma de Internet, wikileaks.org, para aquellos que querían denunciar cualquier abuso de poder. Hackers y matemáticos de todo el mundo colaboran a través de una lista de correo electrónico secreta. En ella discuten e inician un movimiento global de filtración de datos secretos. La filtración es un arma política efectiva. Su plan es colocar una nueva estrella en el firmamento político. Cualquier reforma a gran escala debe basarse en la información. Porque la información que se extiende como un virus puede conseguir reformas a gran escala. Inspirados por la Wikipedia, mandan información a voluntarios que comprueban la autenticidad y aseguran el anonimato del informador. Pero ante la falta de tiempo, interés y recursos de la mayoría para procesar el material, optaron por los profesionales. En 2006, esperábamos que el público escribiera artículos analíticos en colaboración. Pero no fue así.
WikiLeaks decidió que solo los medios de comunicación tenían recursos para causar un revuelo. Trabajó con el diario británico The Guardian en 2007 para publicar pruebas de que el expresidente keniano Daniel Arap Moi había robado miles de millones del tesoro. Luego se filtró un informe sobre los escuadrones de la muerte de la policía keniana. Esas revelaciones causaron revuelo, pero la organización permaneció en el anonimato. La noticia se difundió entre los activistas de la red y pronto llegó a la comunidad de hackers más veterana del mundo, Chaos Computer Club, Club del Caos Informático de Alemania. Supe de su existencia en 2007 por un par de amigos. Leí más sobre el tema y empecé a comprender el valor social de un proyecto así. El radical Chaos Computer Club luchaba por la libertad de información. Un miembro del club, Daniel Donschetbeg, vio enseguida en WikiLeaks un buen aliado. Dejó su trabajo de consultor informático para dedicarse por entero a la organización. Es una cuestión de actitud. Tu actitud frente a la sociedad. ¿Miras lo que hay y lo aceptas como una verdad indiscutible? ¿O analizas la sociedad para identificar problemas y buscarles una solución creativa? Es una cuestión de ser espectador o de participar activamente en la sociedad. El Chaos Computer Club dio a WikiLeaks acceso a los mejores hackers del mundo, pero también necesitaba un refugio físico seguro. Aquí entran los hackers de Pirate Bay, un lugar de expertos técnicos donde se protege la libertad de expresión. Muchos países no tienen leyes fuertes que defiendan a los medios. Unos pocos, como por ejemplo Bélgica, Estados Unidos con la primera enmienda, y en especial Suecia, tienen leyes muy claras que protegen a los medios y la labor de investigación de los periodistas en general. Desde nuestro punto de vista, esto es algo. Si hay algún sueco aquí, estás seguro de que su país es una de las fortalezas de la libertad de información. Suecia tiene un historial envidiable, aunque lejos de ser perfecto, en cuanto a la protección de publicaciones. Los últimos años ha protegido a varias publicaciones de Internet contra la censura. Esta protección sin par de la libertad de expresión en Suecia es el motivo por el que WikiLeaks tiene su base en este sótano. Al principio querían canalizar el tráfico a través de nosotros para desviar las prohibiciones de IPs de aquellos sitios a los que no les gusta WikiLeaks, pero luego pusieron un servidor. PRQ ofrece a sus clientes una confidencialidad total. Nadie puede controlar los chats de WikiLeaks ni ver quién mandó qué. Proporcionamos un servicio de anonimato y de canales RPV. Un cliente conecta con nuestro servidor y se descarga información. Si alguien intenta rastrearlo desde la fuente de información, solo puede llegar hasta nosotros. Y nosotros no revelamos quién estaba usando ese número IP. PRQ ha demostrado ser el proveedor de servicios más difícil de localizar del mundo. No hay otra empresa que sufra menos acoso de los abogados por el contenido que aloja. Y esa es la actitud que encaja mejor con el objetivo de WikiLeaks. Esta es la sala del servidor. WikiLeaks necesita a PRQ para beneficiarse de las leyes suecas de protección de las fuentes. Suecia también tiene una de las leyes de libertad de expresión más firmes del mundo. Aceptamos todo lo que sea legal bajo las leyes suecas, por cuestionable que sea. Nosotros no hacemos juicios morales. Es una bomba de relojería en lugar de un arma convencional.
Esperamos que la información pueda anular algunas armas convencionales. Los datos que alojan los servidores suecos no se limitan a información. Por ejemplo, tienen un manual del centro de detención de Guantánamo. Un manual militar filtrado en Internet revela los detalles sobre cómo Estados Unidos trata a los sospechosos de terrorismo en la base naval de Guantánamo, en Cuba. En él se explica cómo se doblega psicológicamente a los presos mediante el aislamiento. Los grupos pro derechos humanos habían intentado durante décadas hacerse con ese manual de la administración estadounidense. Si censuras un material importante de este tipo, no solo te vamos a criticar, vamos a coger el material que has intentado ocultar y lo vamos a difundir por todo el mundo. Y vamos a añadirlo a nuestros archivos para que no desaparezca nunca. Y animaremos a que todo el mundo haga copias. La batalla de WikiLeaks contra la censura es internacional. Pronto desveló un informe interno de la multinacional Trafigura, una compañía acusada de un vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil. Miles de personas necesitaron ayuda médica. El diario The Guardian iba a publicar un reportaje sobre eso. Y el resultado fue que lo silenciaron. La empresa obtuvo en los tribunales una orden secreta para silenciar a toda la prensa británica y no publicar nada relativo al informe ni al hecho de que los habían silenciado. En los Estados Unidos, un grupo de hackers descubrió que la candidata a la presidencia, Sarah Palin, gestionaba asuntos del gobierno mediante una cuenta privada de Yahoo. WikiLeaks publicó esos emails. En 2 años, la página filtró más de 1 millón de documentos secretos. Pero la organización es anónima. Solo son visibles Assange y Don Schettberg, aunque este utiliza el nombre de Schmidt. Hola a todos. Me llamo Daniel Smith y él es Julian Assange. Hemos venido a presentar el proyecto WikiLeaks. Según The National, algo de lo que estamos orgullosos, hemos publicado más primicias en nuestra corta existencia que el Washington Post en los últimos 30 años. Las filtraciones pronto provocaron contraataques. Cuando WikiLeaks publicó una lista de páginas web censuradas, varios países bloquearon el portal, incluidos Tailandia, China e Irán. Cuanto más delicada es la información, más amenazas recibe WikiLeaks. El contraespionaje de Estados Unidos puso sus miras en la organización. Un informe secreto describía al portal como una amenaza a la seguridad nacional. La prioridad principal era atrapar a la gente que filtra los secretos. El informe se mantuvo en secreto durante 2 años y luego llegó hasta WikiLeaks. Pero estaba claro que WikiLeaks necesitaba puertos más seguros para sus publicaciones. Entonces ocurrieron una serie de hechos en una isla del Atlántico que ofrecieron nuevas oportunidades a WikiLeaks.